Aprovechando que estamos en Sevilla y que Sevilla está llena en sus calles de naranjos y que los naranjos a su vez están cargados de naranjas y que estamos en las estribaciones del invierno, la época de cosecha, pues he cogido unas pocas de naranjas amargas para hacer una mermelada. Lo primero que voy a hacer es limpiar bien las cáscaras de las naranjas y las voy a poner en una olla con agua. Yo voy a hacer más cantidad que la que he puesto en los créditos porque voy a regalar mermelada y la vamos a poner en una olla a hervir con agua durante una hora y tres cuartos aproximadamente. Menos cantidad puede ser un poquitín menos, pero hay que ir viendo la consistencia que tienen que tener. Bueno, ya las he apartado del fuego, ha pasado esa hora y tres cuartos, he escurrido el agua, he dejado que se enfríe un poco y aquí tenéis ya las naranjas, que lo primero que voy a hacer es cortarlas en dos mitades y quitarles toda la pulpa y el zumo de la naranja, limpiarlas bien, porque esta pulpa y este zumo nos va a valer también para lo que es la mermelada. Vamos a dejar las cáscaras en un lado, lo que es la corteza. Veis, aquí tenemos ya en dos recipientes distintos tanto la pulpa como el zumo como la cáscara de la naranja. A continuación, la cáscara la voy a partir en tiras muy finitas, todo lo más finas que sea posible, y la voy a ir echando en la olla. Esto es muy fácil, pero es laborioso, requiere tiempo. Veis, ya tengo aquí todo cortado y aquí tengo toda la pulpa con el líquido. Bien, a continuación voy a echar la pulpa con el zumo en un colador y voy de momento a colar. Voy a ir presionando para que se me vaya yendo el zumo y a continuación lo que vamos a hacer es pasarla a un bol con agujeros más grandes para tamizar tanto pulpa como lo que quede de zumo. Nos va a quedar pues lo que son las semillas. Y ya veis, ya tenemos aquí todo lo que hemos recogido. Ahora vamos a proceder al pesado, que va a ser la misma cantidad de corteza que de azúcar que de pulpa. En pulpa y zumo, veis, tenemos menos cantidad, vamos a rellenar con agua hasta hacer el mismo peso que hemos hecho con lo que es la cáscara, que era un kilo casi 300 gramos, y vamos a añadir agua hasta que tengamos prácticamente la misma cantidad. A continuación, pues lo mismo con el azúcar. Ahora vamos a añadir el zumo de medio limón a la olla donde vamos a hacer la mermelada. Esto es para que no se nos pegue, en principio, lo que es el azúcar al fondo de la olla. De todas formas, lo vamos a hacer a fuego medio-bajo. Veis, aquí he echado ya la cáscara, toda la pulpa con el líquido, y a continuación pues voy a echar el azúcar. Esto lo vamos a remover bien hasta que prácticamente veamos que se ha disuelto el azúcar, y a continuación pues durante 12 horas lo vamos a dejar macerando. Lo vamos a tapar con un paño de cocina o con un film transparente la olla, y ya digo, en un sitio fresco lo vamos a tener un mínimo de 12 horas. Transcurridas estas 12 horas, pues lo vamos a poner al fuego medio y lo vamos a tener una horita más. Ya prácticamente esto se va a quedar acabado. Yo voy a utilizar un pequeño truco que es un poquitín de gelatina para que quede un poquito más compacto
esta mermelada, hay que hacerlo muy rápido, porque si no se nos va a compactar la gelatina en el agua, en un poquitín de agua. Esto es unos 5 minutos antes de que vayamos a retirarlo del fuego, ¿vale? Ya apartamos y esto hay que dejarlo que enfríe un poco, porque de forma opcional yo lo voy a moler. Si se quiere, pues no hace falta molerlo, ¿vale? Y ya pues prácticamente, una vez que tengamos hecho esto y que enfríe, pues lo podemos meter en tarro, hacerlos al baño María para crear el vacío. Veis, aquí está ya esta mermelada. Y esto pues nos va a durar, pues si lo tenemos bien hecho al vacío y demás, pues todo el invierno. Y parte de la primavera y del verano también. Aquí tenéis los tarritos que yo he hecho.